Ahí atrás habían puesto dos paquetes nuevos gratis. El de arquero arcano. El de caza con una ventaja mágica. Gracias a este equipo diseñado especialmente para arqueros. Flechas de mentales, flechas de robo de alma y un poder único que otorga un carcaje vinculado. A través de misión. Vale. Y el otro que dieron gratis atrás. Estos dos ya los tenía. El de joyería. No épica. Piezas de joyería tradicionales, artesanales, bla bla bla. También con su misión. Me imagino que tendrán ventaja para ser encantado, como puesto así. Así que vamos a ver. Me tiró un flecha si no me toca. Thank you.
subir todo el radar. Ah!
prueba yo, ¿no? Un elefante con una cacharra. Ay.
ti. No, la noche y pasa bastante.
arcanas. Ay, 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 perdón. Se queda muy lejos todavía. Muchas. Intentamos un poco más atrás. Todavía. Así que atacar está. Que debería descansar, venga, y va. No tienes Discúlpame, tiempo de mi señor. ¿Te gustaría ¿Por qué te molestas tocar en visitar paraje de Ibar? Que los dioses te guarden en tu... Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? Si te diriges al monasterio, mira bien por dónde pisas. Es una buena caída. ¿Qué quieres? Una gran bandada de adaptas, creo. ¿No podrías encantar mi espada? Esta vieja hoja está tan roma que apenas puede cortarse. ¿Vas a subir los 7.000 escalones otra vez, dime? Hoy no. No estoy listo para el ascenso a Alto Hrothgar. El camino no es seguro. ¿No esperan un cargamento los barbas grises? A decir verdad, lo ignoro. Todavía no me han dejado entrar en el monasterio. Tal vez algún día. ¿Pasas por aquí de camino a Alto Hrothgar?
He estado varias veces en el monasterio, pero nunca había visto a uno de los barbas grises, aunque no es que me importase. Al ser los maestros del Zuhum, podrían matarte pronunciando una sola palabra. Bueno, no es que fueran a hacerlo. Parecen pacíficos, pero yo no les provocaría. Suministros de comida, principalmente, como pescado seco y carnes saladas. Ya sabes, cosas que aguanten bien durante mucho tiempo. Los barbas grises tienden a no salir demasiado, si entiendes lo que quiero decir. Bueno, tenemos una especie de acuerdo. Quiero decir, no me parecería correcto cobrarles por un poco de comida en conserva. El problema es que mis piernas no son lo que eran, y subir los 7000 escalones se cobra su precio. ¿De veras? Muy amable por tu parte. Ten, toma esta bolsa de suministros. En lo alto de los escalones verás el cofre de las ofrendas. Deja la bolsa dentro y habrás terminado. Bueno, la ocasional manada de lobos o algún descarriado, pero eso es todo a lo que me he tenido que enfrentar. No debería suponer un problema para alguien como tú. Además de eso, mira por dónde pisas. Con tanto viento, las escaleras pueden ser traicioneras. Ten cuidado allí arriba. Perdonaré, por ahora. Hola, ¿qué puedo hacer por ti en un día tan estupendo? Siempre pensé que era raro que hubiera una capa de nubes gruesas cubriendo la cima de la montaña sobre el monasterio. No estoy seguro de qué hay ahí arriba, pero apuesto a que los barbas grises lo saben. Mi padre me enseñó una importante lección hace muchos años. Me dijo,
Willin, tienes todo el mundo ante ti. Sal ahí fuera y empápate de él. Sé lo que quieras ser. Así que seguí su consejo y aquí estoy. Esta vida no te parecerá gran cosa, pero estoy contento y... ¿no es eso lo único que importa? Que tengas un buen día. No vayas trasteando con las cerraduras de la gente o vamos a tener un problema de verdad. Me gustaría poder hacer mis entregas más a menudo. Ahora que hemos desenmascarado... ¿Estás de broma? Me acabas de alquilar una habitación. Si te diriges al castillo, mira bien por dónde pisas. Es una buena caída. Esos osos irritan a la señorita Temba. Espero que puedas hacer algo al respecto. Hola, ¿qué puedo hacer por ti en un día tan estupendo? Que tengas un buen día. Si tomas el camino que va hasta Alto Roza, ten mucho cuidado con él. ¿Qué necesitas? Vaya, vaya. ¿Cómo me alegro de ver a este hombre? Ah, tienes pinta de haber viajado mucho. ¿Tienes algo interesante que contarme?
Gracias a los dioses. Llevo tanto tiempo vagando sola que pensaba que no volvería a ver gente. Me secuestraron esos bandidos hace semanas. Me encerraron en las torres cerca de Guardia Brumosa. Me las arreglé para forzar la cerradura y escapar mientras el guardia dormía. Pero ahora estoy completamente perdida. ¿Me ayudas, por favor? Oh, gracias. Ahora que conozco el camino, no creo que tenga ningún problema. Aunque hay que detener a esos bandidos. Están en Guardia Brumosa. Tráete, lo enseñaré en el mapa. Si pudieras detenerlos, serías nuestra salvación. ¡Asuntos imperiales! ¡Muévete! ¡Asuntos imperiales! ¡Muévete! ¡Alguien haga algo! ¡Que sea rápido! A mostrar a esos perros descreídos a quién pertenecen estas. ¿Qué? ¿El próximo lucha? ¿Qué tal?
que voy a darle. Has elegido un mal momento para perderte. ¿Eso es todo? No puedes más. Empérate a fondo. No, bien. Debes de haber huido. Vaya sorpresa. No puedes esconderte de mí. ¡Vamos con esto! Bien, debes de haber huido. ¡Vaya sorpresa! ¡No! ¿Dónde estás? Ahora te tengo. Thank you.
encontré. No podrás con... Me rindo. Puedo vencerte. Vivirás.
Okay, so I have to get a copy.